tierra por todo el entorno, que a veces es una propuesta completamente ad hoc para esto. Bueno, perdón, primero, enhorabuena por el 35 aniversario de San Juan. Años es todo un reto y estando en el mismo taller donde estáis desde hace tantos años. ¿Sí? Menos mal que te has estado. Y bueno, habéis preparado una colección que era muy difícil poder mostrar sobre una pasarela y han sido unas vuestras piezas súper protagonistas de la pasarela. Si queréis esperar un poco, por los 35 años. Por la edad, por ser el mayor del grupo. Parece fatal. Yo quiero empezar, creo que estamos súper contentos y súper felices. Y la verdad, quiero agradecer a todo el equipo de YouTube. Ayer, cuando nos mandaban las fotos y los vídeos en casi tiempo real, que públicamente lo enseñaron, haciendo que la calidad de las fotos y del vídeo eran excepcionales. Y tiempo real. No nos da tiempo, las hemos podido comunicar a la prensa, pero no nos da tiempo ni a poderlas comunicar porque teníamos tantas, o sea, más de 500 historias compartidas que si generábamos contenido propio, no podíamos compartir. Hemos tenido que hacer carpetas de favoritos y hemos generado 4 carpetas de favoritos con 100 cada una de historias generadas por otras personas. Ahora estamos súper, súper felices, la verdad que no nos esperábamos pudiésemos mostrar el zapato con un pequeño escalón más y gracias al trabajo del equipo de comunicación, quiero reiterarlo, que ha quedado la verdad que muy bien. Y también a la colaboración de todos los diseñadores, quisimos contar con todos los diseñadores que estaban en el propio atelier y todos nos dejaron un vestido donde se visten los zapatos. Entonces al final pues, todos estaban perfectamente pensados y estamos muy, muy felices y repetiremos. O sea, repetiremos porque nos ha gustado muchísimo y ha sido una experiencia muy, muy, muy importante. Y la verdad que complementos, o sea, el complementos, su propia nombre indica que es etimológicamente es algo que complementa, o sea, no es el protagonista, es algo que es la guarnición del plato principal en teoría. Muchas veces todos sabemos que en un plato principal a veces nos gusta mucho más la guarnición, las tortas fritas o la masa a la masa, o lo que queramos acompañar, que es el plato principal. Con lo cual a veces unas joyas, quiero quitar a María porque respirar con joyas de una manera tan visual donde se apreciasen bien, voy a hacer la calidad de las piezas, tiene que poder mostrarlas. Pero la verdad que también funciona muy bien, la verdad que fue dos experiencias muy, muy interesantes y la próxima tenemos que hacer uno combinado de estos partidos. Estos a media, ella puede las todas pero bueno, están tantas que lo podemos complementar. Pero los complementos a veces, yo creo que ahora no, creo que ahora son una pieza fundamental y una pieza que va a tener un mayor protagonismo. En el caso de los zapatos, es el complemento menos accesorio, porque en el fondo, como se tiene que llevar andando, no es un accesorio. Yo tengo una gran relación amor-odio con el mundo del sombrerismo y el calzado. Porque obviamente uno puede llevar sobre la cabeza lo que quiere. Puede llevar un loro y quedar bien o quedar bien, pero puede llevar. Uno puede llevar un loro en los zapatos, uno no puede llevar un loro en los pies, se caería. Entonces, el zapato tiene que funcionar. Nosotros la verdad que priorizamos mucho lo de que sea un zapato que funcione, que sirva. Y que además no tiene que ser un obstáculo para realizar lo demás. Y porque a veces, si el zapato te hace daño, si el zapato es incómodo, ya puede ser súper bonito sobre papel. Sobre el papel lo aguanta todo además, lo podéis dibujar curvas imposibles, pero la realidad de la mujer y del hombre, pues no se puede hablar con esa mujer, no sabía. Habla por ti, yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Pero esto es una experiencia, a lo mejor. No, eso es una experiencia.
Hay una carrera muy famosa en el Orgullo de Madrid, que es la carrera de tacones, que se hace en la calle Pedrallo. Y Pedro, que me se lo diseña cuando hace 15 años, se diseñó unos zapatos azul en un 44 en 12 centímetros para correr la carrera de tacones. Quedó el carcero, y si uno busca carrera de tacones, la foto que aparece en F. Ahora todos están buscando la foto. Es él, con un pantalón cortito mostaza y unos zapatos espectaculares. Claramente los demás corrieron con tacones de plástico, con zapatilla tacón. Él iba con unos zapatos a medida, unos franjules de 11 centímetros. En un 43 y medio. Pero el zapato tiene que funcionar. Finalis es los principales identidad, que sea un zapato que funcione, que complemente, que adorne, pero que no sea un obstáculo, sino que sea algo que sirva para que el tipo lleve unas joyas estupendas, una vida estupenda. Pues sí, estupendamente maquillada, de que el zapato te hace daño, se te va a torcer la boca, lo que es lo que es. Sí, además muchas novias lo que le pasa es que llevan el zapato de cómodo y al cuarto de las ocasiones se ponen unas deportivas como yo. Claro, por eso. ¿Un zapato cómodo o que sea un poquito más bajo? Se usa un zapato, pero no creo que un vestido de ese lado que ha traído sea una pasarela, me parece muchísimo. Claro, por eso creo que sí que hay muchas novias que ahora sí están utilizando eso y es un momento necesario. Y lo bueno es que el trabajo se puede personalizar, adaptar, hacer como yo quiera. Y bueno, también ese es el valor que tiene la marca. Y las novias cada vez le dan más valor a ese tipo de accesorios, que aunque sea un complemento o un accesorio, es una pieza importante, porque con cartas ya la parte que sigue. Los tengo sin planta, ¿no? ¿Sí? ¿Tú puedes? No puedes. Y bueno, Marina, ¿cómo han hecho esto de poder utilizar en la pasarela una colección de novia y de novio? El novio lleva unas piezas muy chulas. ¿Cómo ha sido factible que puedas llevar con la parte de que sean las protagonistas realmente? En primer lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer al equipo, todo el equipo de Atelier Cultura. Ha sido maravilloso esta experiencia. Mi equipo, que éramos novatos en esto, mi equipo y yo, por primera vez, nos habéis sostenido y nos habéis soportado. Nos habéis dado cariño, atención, y ha sido maravilloso. Entonces, desde aquí, invito a diseñadores que quieran dar este salto que hemos dado, y yo he dado esta vez, ¿no? Y yo y mi equipo, a que se apunten a la plataforma de YouTube, porque es una experiencia maravillosa, en un marco incomparable y con un equipo fantástico. Eso es lo primero. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gran reto para mí, porque sabía bien lo que tenía que hacer. Si quieres exponer, exhibir una colección de joyas en pasarela, la pasarela es muy exigente, porque hay distancia y la joya necesita de un cierto tamaño y de un diseño también, no solamente tamaño, el diseño era muy importante, que cada joya tuviese una historia, que no aburriese, que no fuese todo muy igual. Entonces, pues bueno, busqué, sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero era, digo, era exigente. Busqué una ubicación, sabía que quería una colección que estuviese entre dos mundos, entre el mundo de la realidad y el mundo de la fantasía, pero sí que necesitaba, porque si no se me iba ya demasiado la cabeza, necesitaba una ubicación. Entonces, la ubicación para mí fue un bosque en la Provenza francesa. ¿Por qué la Provenza y no otro? Bueno, pues porque quería que hubiese lavanda, quería que hubiese olor a sal marina, y la Provenza está muy cerca del Mediterráneo, y bueno, pues desde ahí pues fui elaborando un poquito ese bosque, ¿no? Con cascadas de agua, con libélulas que jugaban con el rocío de la mañana, con había dos conjuntos, uno era sueño rosa, que es un sueño de las hadas, el sueño azul. Había el superan duendes, era el duende viento, era el duende hielo y fuego también, a mis propuestas para novio, porque me parece importantísimo, no deja, o sea, está viniendo con mucha fuerza la joyería de hombre, pero además es que viene como un tsunami, o sea, nos va a caer encima a los que nos dedicamos a este mundo, si no, no ha caído ya, y tenemos que estar a la altura, y
y el hombre ahora mismo quiere cumplir la regla. Importante, es que el hombre en muchos casos es el complemento realmente de la boda. Sí, sí que se complementa. Pero cada vez que el hombre ya me está poniendo nosotros. Nosotros dos complementos. Nos vamos a decir, pero si es verdad que la mujer cada vez quiere más complemento, se puede permitir. Ya no hay un problema de la primera manera de su otro, sino que yo quiero complementarlo. Y la mayoría a pasos en ropa, solo. Y la verdad que a todos por ello y de esa forma, pues, a mí personalmente. Muchísimas gracias. Muy bien. Enhorabuena. Y bueno, también hablamos con la empresa que tiene una revista o una empresa súper chica que puede estar en la magia. Y ella nos pregunta también que tenemos estos productos, estos llamados, estos complementos de trabajo artesanal, porque tu trabajo también tiene mucha visión y montas decoraciones. Sí. Yo creo que lo primero, dos por los pides, por las selecciones que estés haciendo, que son muy aventureros. Sí, y ahora también la del futuro, por ejemplo, gracias por invitarme, que me encanta estar con vosotros y habéis hecho un trabajo fabuloso. Entonces, esto es muy importante porque necesitamos además que haya plataformas como la vuestra para potenciar el talento, para redescubrir nuevos talentos. Hay gente que todo el mundo conoce y es una buena manera, ¿no?, de descubrirnos. Creo que es muy importante, para mí la artesanía es vital en todas las producciones que hacemos. Creo que también en el ámbito del sector comercial hay unos grandes maestros. Pero creo también que hay que hacer una gran alianza entre lo que es diseño y artesanía, ¿sabes? Creo que es fundamental para dar a conocer un trabajo que lleva tantos años y que, la artesanía cada vez está como más en auge y más de moda, gracias también a iniciativas como Madrid Craft Week, que potencia un poco el trabajo de los artesanos, no solo lo fomenta, sino también fomenta el consumo, que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, yo lo que dice José, estoy de acuerdo con el tema de los complementos, pero yo creo que un complemento te levanta el look, que a veces es mucho más importante el zapato que lleves o una pieza que lleves, y ya que he visto, y por ejemplo, el otro, las famosas, o cualquier zapato es sexo en Nueva York. Hay veces que los complementos son la clave y quizá donde está más absoluto. Entonces, en nuestras producciones, por ejemplo, cuidamos muchísimo a quien escogemos e intentamos también hacer hueco a los jóvenes talentos que van saliendo en México para dar riesgo. Es muy necesario. Y además, yo creo que la artesanía te conecta con tus raíces, con la historia del país. Y en España tenemos la suerte de tener grandes artesanos a los que hay que dar. Y además que pensemos también en las futuras generaciones. Llevamos todo el día hablando de las futuras generaciones, que piensen en lo que se puede hacer. Y creo que bueno, pues que vosotros, que sois artesanos, que estáis dentro del taller, que veis el proceso de creación, pues que lo contéis, que veáis que esa parte también se puede sacar, pues es súper importante. Y hacemos equipo con las diferentes disciplinas. Ayer, por ejemplo, ayer vimos, después de decir que sin trabajo, tenemos a una novia que viene de Asturias. Tenía la novia y la madre de la novia fue el zapato y llegaban tarde a su cita con su chica, que es la marca del tocado, con el arco de yo quiero confundir. No me lo pida porque fue súper positivo, pero quiero decir, no era mi trabajo y no era por otros, no voy a decir más. Yo dije, oye, estamos en Cancún, no nos da tiempo ir al atelier, dijo, pues me acerco yo. Y entonces, la chica venía con el tocado a punto de terminar, porque iba a hacer la prueba con la mantilla en Oviedo, pero claro, justamente, y pues, sí, como estoy viendo los zapatos que se echó a la novia, voy a ponerle unas piedrecitas azulitas y unas grisecitas aquí en el tocado que van a hacer un detalle con el tipo del metal, de la piel metalizada del tacón, con el color del tercio pelo que sea, pues, que al final dices, fue casual que los viésemos, pero al final ella está teniendo un tocado a dos. Y si puede haber el tocado perfecto, pues eso va a hacer un conjunto mucho más ideal, se va a complementar de una manera mucho más redonda y mucho más armónica. Entonces, la verdad que tenemos mucha. Somos muy afortunados porque trabajamos muy de la mano los diseñadores y nos mandan. Los vestidos no son blancos, o sea, en blanco hay miles de matices. Y dentro de los miles de matices, no, o sea, si tienes el color de la tela de verdad, no la foto, porque las fotos sabemos que no, que no sirven para un color, hay que verlo a la luz del día, pues claro, o sea, es que cambia mucho, que si podemos hacer lo perfecto, que armonice y que complemente perfectamente, ¿por qué
perder la oportunidad. Significa un poco más de esfuerzo, pero ese pequeño esfuerzo más significa, bueno, pues que traes que nos mandan un trocito de tela o le mandamos un trocito delante. Estás jugando entre los tres tipos de arte. El mundo del azul, el mundo del rosa, que también es infinito. Y varía mucho. Entonces, poder trabajar de la mano con los diseñadores es fundamental para generar ese look, digo mundial, pero también limitada. Cada vez que tú dices esta mañana que las modas están volviendo con fuerza. Entonces, este año estamos viendo más madrinas, o sea, que muchos años atrás. O sea, y muchas más madres de novia que dicen, en buen plan, yo sé que no quiero ser la madre de la novia, pero bueno, voy a ser la madrina, pero yo quiero tener mi historia completa. Y que, porque también lo que nos hemos dado cuenta es la pandemia y con esto de poder mirar un poco más hacia adentro, la importancia del verdadero valor de las cosas, generar la experiencia total del vestido, del complemento, de la elaboración de las invitaciones, de la acción de la música, o sea, la experiencia total, al final es que es lo que te vas a llevar. Formas un valor intangible que te llevas y forma parte del recorrido. O sea, la experiencia de tu boda no es un día. La experiencia de tu boda empieza, en algunos casos, muchos meses, en algunos casos, años. Entonces, esa experiencia, la verdad que es positiva y es enriquecedora, aporta mucho a la persona, pero también a todos los que forman parte. Sí, la verdad, justo en la mesa que estaba antes que vosotros, ha dicho su eslogan, es eso, la boda empieza el día que quieres saber todo, no es el día que te casas con tanto. Es que es la experiencia terminal de lo que estamos haciendo. El poder hacer la pieza única, el trabajar, como tú dices, el color con otros productos, del sector y tal, pues al final hace que vivas una experiencia única y que el resultado al final sea mucho mejor, que es lo que nos diferencia de la producción en masa, de que llega, pero con el tiempo y te va. Que tengas parte del proceso creativo súper interesante, que sientas un mejor diseñador, que es un problema, no sé exactamente el tuyo, pero también que estás trabajando con artesanos y tienes como los estilos de poder definir un poco el rumbo que lleva el diseño, ¿vale? Pues está junto de todo, porque yo he enseñado bastante con ellos y son quizás algunos porque... pero que te sirves como un poco artista, y además son piezas, lo primero, muy contemporáneas y lo segundo, que son piezas que es herencia familiar. O sea, es importantísimo que una joya va a ser herencia para que la vida de tu familia pueda pasar de generación en generación. Que no hay nada más bonito que... yo me ayudé a comprar un piso, era de mi suegra, o sea, que y era de su madre, son las joyas familiares que esas cosas siempre tienen como un pozo sentimental que en una boda es vital, pero algo, ¿no? Se genera un vínculo afectivo que la novia todavía no lo conoce ni se hace idea hasta que no pasa la boda. Y ese vínculo afectivo con esos zapatos, con ese vestido, con ese tocado y con las joyas, porque la joya tiene el honor de quedarse para siempre con la novia y lo va a poder cumplir durante toda una vida. Entonces, eso para mí es un honor, aunque sea un poco complemento. Yo crecí en una época en que la joya no era complemento. Yo recuerdo las clientas de mi padre, les importaba poco a lo mejor el vestido que llevasen, pero la joya era muy importante. Esto, unos 30, 40 años ha caído muchísimo y ahora mismo la joyería, incluso para una novia, es un complemento. Hay que tenerlo claro. Pero sí que es verdad que para mí es un complemento sobre el que recae una responsabilidad muy grande. Porque cuando yo veo a una novia, lo primero que me fijo es en su rostro. Porque es el que me da la luz. Es la belleza de su rostro, la alegría que ella desprende, la luz de su mirada. Y claro, en ese espacio, el pendiente tiene una importancia, una relevancia vital. Y tú no se puede decir de pendiente, es pendiente de novia, cualquier cosa, total es para un rato, no. Y además, una novia, imaginaos una novia que lleva un mismo vestido, pero una novia que es 1,75 m, muy estilizada, y otra novia que es 1,60 m, 59 m como yo, recogidita. Un mismo pendiente. Bueno, pues esto es un vestido vintage, pues son pendientes vintage. No, no, no me sirve.
ese pendiente no me sirva para una novia mejorada, porque la del metro 75 seguramente ya va a tener mucho más tirada de mandíbula, un cuello muy esbelto, o sea, a lo mejor lleva un spot de tipo sirena, pues no sé, muchísima carne, y le va a favorecer un pendiente más largo, que los movimientos del pendiente, también acompasen los movimientos y la luz de ella. Entonces, claro, es un mundo lo del pendiente de novia, mi pieza favorita, y la crucera, el colgante, pero la importancia del pendiente, de que acompase y que saque el máximo esplendor de ese rostro, es muy importante. Y luego también lo que digo a las novias, ¿no? Esa también es la cuestión, porque el pendiente queda contigo para siempre. Y luego se puede llevar, si es un pendiente más clásico, un poquito de pero incluso si es un pendiente más de fiesta, tu luna de miel, vas a quedar a cenar todos los días con tu marido, con un vestidito y tu pendiente no era que disfrutar. Sí. Y te la toca estar en el salón de tu casa y no sabes dónde es el estilo en plan. Pero creo que vosotros además las piezas son para poder volver a disfrutar en otro momento de no solo el día de tu boda. Al comer el zapato se toca un más. Termina de hacer esa cosa. Se pica bien y se vuelve a la vida. Ayer en los desfiles de Tiriel siempre nos encontramos. Nosotros hacemos nuestros zapatos. Vamos a ver un evento y tenemos una silla de zapatos y sabemos que será el nuestro. Y fue que se puso Mónica Diablo, que no pudo venir al desfile porque nos encontramos a los pequeños. Yo no la conocía, o sea, que era la gente de la Maja Americana, pero hizo esos zapatos son nuestros de hace 14 años. Y pues eso, son vuestros y lo he hecho. Hicimos el zapato justamente para el bautizo de su hija, de su hija. Pero un zapato te lo puedes poner muchas más veces a ti, el cuidado que uno tenga. Por los complementos, todo hay que cuidarlo mucho porque es lo más sostenible que hay que cuidar. La mayoría de que sean de buena calidad. Que la sostenibilidad pasa porque uno cuide las cosas y se las cuide. Si se quiere gastarlas, se desarrolla un poquito, que está estupendo, y se cambia la capa del tacón y se. O sea, las cosas tienen que poderse reciclar y cuidar. Y eso también forma parte de que el complemento te pueda acompañar más tiempo. Y se adelanta. Pero además de la calidad, obviamente, pues una piel de calidad ayuda mucho, pero tú cómo cuides esa pieza. Más a menudo con las joyas, hay gente que cuida mucho las cosas y que las limpia y que no deja que se tuerzan y que las guarda como tienen que ser guardadas. O sea, que no se guardan las cosas es muy importante. Si uno guarda las cosas aplastadas una encima y otra, se van a deformar porque van a pasar, y por más las cosas pasan más tiempo guardadas a veces que puestas. Por lo cual, cómo se guardan las cosas, en el caso de los complementos, ya sea un mayor, ya sea una corbata, ya sea un anillo, ya sea un tocado, si un tocado. Una pamela que lo guardas bien, cuando vuelves a sacarlo de la caja, no, hay un churro. Con los componentes es muy importante cómo se guardan y cómo se cuidan. Cómo se sacan de vez en cuando, se limpian, se usan. Casi pensando un poco, porque el proceso de Estambul lo conozco, que lo he vivido cerca, pero cómo se trata de diseñar una joya a la hora de, en caso, hicieron una joya. A ver, para mí, para elegir, ya digo, voy a hablar del pendiente. Sí, 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 sí. Luego ya vemos si el vestido, el escote requiere colgante, y siempre sí y siempre no, creo yo. Y la pulsera es un elemento que ahora mismo las novias nos quieren dejar atrás. Sí, cuando previamente se lleva la mano, pues quita el ramo buquet y prácticamente todas las novias del día se casan con pulsera. Pero vuelvo un poquito al pendiente porque para mí es la pieza fundamental y clave. Que por cierto, luego le preguntaría a José qué está pasando con los zapatos de novia, que son las tendencias, porque a mí cada vez más me piden pendiente en color a juego del zapato. Me vienen con el pendiente para que la mano no se antes, en nuestro caso, la joya claramente. ¿Por qué? Así menos colores de verdes hay 60. Entonces,
cocina bien, o sea, nos vienen con la actual, creo que nos dan las fotos de un vídeo. No, lo quiero ver. Lo quiero ver. Claro que lo quiero ver en vídeo. Sí. Bueno, también porque las pedimos en muchos casos para las novias que llegan a descubrir la escuela. Y nos pasa las dos cosas, con piezas nuevas, o sea, nuevas de que se las han dado, son pines que han dado para bonitas, pero son de fabricación ad hoc, o sea, además porque me gustan mucho las esmeraldas, o me gustan los ríes, o las aguaninas, o quería algo en bronce, pero sí no se tiene que ver más con la joya. Antes yo venía mucho con el tema tocado, de ahí era un mix. A veces era, dame un trozo de la tela para que vaya el tocado, o es ese tocado que hacemos, pero estos dos últimos tres años también viendo mucho con el periodo. Nos está desmanando en esa parte de joya, o sea que me alegra mucho, porque quizás el, para mí esta parte también me parece una pieza fantástica para poder lucir en una cosota. Y sí, ya creo que el vínculo afectivo que se genera con todos los que participan sería en su día más feliz, es brutal, incluido los zapatos, porque a mí me gustó. Es una posmoda muy, muy bonita, ¿no? De tanto el zapato como el zapato. A ver, para una novia hay que tener en cuenta. Lo primero que una novia va a elegir siempre, o si no, siempre en el 90% de las veces, es el destino. Porque es el destino de su sueño, porque se quería casar. Y yo necesito, para que para una novia, necesito verla físicamente a ella. Necesito ver a qué altura termina su lóbulo respecto a la nariz, la altura de la boca, si tengo más corta esta mandíbula, cómo es su cuello, si tiene un cuello muy estilizado, cisne. Pues es más recogidito. También me fijo en la anchura de sus hombros. Si es una niña, por ejemplo, a lo mejor muy ancha de hombros, no puedo poner un pendiente muy ancho porque no, todavía la hago más ancha. Necesito un pendiente más largo que la estilice. Si por el contrario necesito la tiene el óvalo de su óvalo de rostro, que es muy afilado, necesito poner un poquito más de volumen. Es decir, hay que resaltar lo que tiene bonito. Pues una novia, por ejemplo, le pones una gema en agua marina y está brutal. Y otro, por ejemplo, una novia que sea muy morena, con una ceja muy marcada, un ojo muy negro, yo necesito darle luz. Y de hecho es una novia que generalmente cuando le pruebas una perla o una gata blanca, que a mí me encanta porque es muy vintage una gata blanca, ellas mismas le dicen, esto es lo que necesito, o sea, así es como te veo, porque necesitan luz en el rostro. Entonces hay que tener en cuenta el estilismo de novia que ha elegido, el tipo de peinado que va a llevar. Lo más importante para mí es su fisionomía y otra cosa fundamental es su personalidad. Porque tengo mucho que su fisionomía me pide un pendiente largo de perla y tal, si su personalidad no me lo pide no se lo puedo poner porque si no va a ir disfrazada. Tiene que ser, ese día tiene que ser la no, como ha dicho Irene muy bien, la novia que quiera ser, y, pero sacándole su máximo esplendor. Sí, absolutamente. Lo que más me divierte es ver, también siguen viviendo con la madre, con la suegra. Mire, yo me voy a estar afortunado, o sea, yo pero pasa 100% y yo paso un 40%, pero yo, o sea, yo el tiempo que paso, soy mucho más entrometido. Ya, si te has dado el ejemplo, no, ¿dónde voy a ser? ¿No? ¿Dónde voy a ser la regulación? Va a ser fina, pero te finita. Claro. Recabar información. Esto yo, porque cada vez la novia, que más aparto, la madre y la suegra, pero los zapatos eran blancos. Que yo me sigo cuidando, esta señora sigue pensando en su hija, un zapato blanco. Aunque ahora, paréntesis, está volviendo como tendencia contra, porque es lo más novedoso, lo más in, ahora es volver a llevar un zapato blanco en piel. Entonces sacamos uno, claro, en un modelo muy moderno, pero en piel blanca. Y hacía décadas que no teníamos un zapato en napa blanco. Todo bueno. Pues nadie era maravilloso. No, pues la novia, zapato blanco. O sea, para el día a día, la misma meta, personalmente, pero para la novia no. Claro, pero todo bien, ¿no? Ahora cada vez se va más de blanco también el día. Sí. Ahora yo tengo un zapato blanco
y tampoco llama la atención porque también hay mucho zapato blanco en el mundo inglés. Y luego lo de la media, llevarás media. Eso pasará mucho, porque no lo sabéis mucho más, y la novia dice, media, es media. Y luego también, cómo se fían de su diseñador que ha elegido. O sea, generan un vínculo con el diseñador, diseñadora del vestido, con 60% mejor diseñadoras, generan un vínculo con la diseñadora. Y esto no tiene que ver con el tema, pero no. Con el diseñador lo encuentran como más impositivo. Porque no de nombres concretos, cuando una no voy a decir nombres, me ha ido, me ha dicho que el zapato tiene que ser así. Hay uno que si caprina, que tiene que ser así. Ese sí, bueno, pero hay otro. Hay unos que caprina, a veces tiene unas cosas para el zapato, pero no te lo vamos a dar. Pero en cambio, creo que estábamos hablando de que las novias también tenían más personalidad. Claro, pero en cambio con las diseñadoras tenían una empatía mucho más de consenso. Me parece más que lo que tiene que ser. Entonces tú sí que notas que cada vez la novia tiene más fuerza. Sigue costando en la boda, el factor marido, el factor suegra, tiene muchos componentes. Ya vino una novia que vino con su madre y con su hermano. Y el gran dolor de la madre era que no se iba a casar con su tía. Normalmente, la situación era mejor. Nos casamos en Sevilla en el altar mayor. Pues en Sevilla, me cayó por la piel y a veces el altar mayor de Sevilla y que se le manda de España. Es de manual de catedralicio. ¿Cuál? Estas señoras son grandes de España. Cuando yo se lo pregunté, me respondieron sí, grande de España por los dos lados. En la ceremonia se tenía que casar con la tiara de la familia de él y me enseñaba la foto. Y era la tiara, una corona. Con cruces, una corona. ¿Y esa que se está grabando esto? Sí, pero. Sí, que no sé si todavía no sé. Se casó con corona, entonces la madre ya estaba feliz porque había dicho que en el baile se cambiaba la corona por su tiara, que era una tiara un poco más. De diablo. Y una foto que también era de impresionante. Pero en ese caso, la novia que podía haber llevado cualquiera de los cosas, no se podía llevar. La visión de España. Padre, que no muerto. Antes de hablar de otra mesa, ¿creéis que la clienta, cuando compra los productos, está valorando toda la experiencia que está viviendo? ¿O es más por marca, por otras razones exteriores que no al producto que vosotros vendéis o hacéis a medida para cada cliente? Yo en mi caso valoran mucho que su madre en Spain y un trabajo de diseñadora están dispuestos a pagarlo, que no hay problema, es más, lo quieren. La novia ahora mismo, a mí no es que me encanta, y que ha dicho que son las novias con una fuerte personal, ¿no? Fuerte, sino con su personalidad, con su seguridad, se lo tienen clarísimo. Y saben lo que quieren, y es más, ahora mismo casi nos están pidiendo dos pendientes, es decir, un pendiente para el momento de ceremonia y un pendiente porque a lo mejor se sueltan el recogido, van con coleta, y un pendiente con más movimiento, más tal, para el momento caliente. Y tienen clarísimo lo que quieren y están dispuestas desde luego a pagar un medio de spin, que luego la diferencia tampoco es tanta, la verdad, y la calidad que cambia muchísimo. Yo creo que hay mucho miedo también con el tema de Mayer Méndez, que está que sus precios imposibles. O sea, ahora es que en un zapato se ponen tantos ejemplos. Esta semana hemos tenido dos novias. Una que venía con su bolsa, con un almacén, lo que venden marcas premium. Venía con su bolsa de un almacén, con la caja de una marca premium de calzado, y
y eso se ha pasado el día anterior, justamente, la misma marca se había comprado por internet. Se había pagado el doble, pero después no estaba más. Se habían mandado a casa, la de internet, se había probado y estaba que no aguantaba ni un paso con el zapato. Con las sandalias, 10 centímetros, sin nada por plataforma, sin nada, cuando es más estrecha, si no te entra bien, no te entra. Y el 37 de la marca Premium, que es Chup, pues tiene modelos cómodos y de sandalias que son los más incómodas, pero no es porque sea más incómoda sandalias, que es que tu pie, sí. Es que no tiene otra cosa, es que yo no puedo poner una camiseta de licra sin parecer ridículo, pero. Con los tacones. Pero claro, pero es que no me puedo quedar bien. Entonces, pero yo digo que intentar meter, si tu pie es ancho, o tienes un poco más de espalete, o tienes el dedo tal, o ese dedo cual, no puedes meterte en una sandalia que tiene una anchura estándar. Justamente entonces, no nos podemos, o sea, mira, el mismo estilo de sandalia, no pasa. Está todo inventado. En una sandalia, por ejemplo, hay una capacidad de crear mucho mayor. Uno puede generar esas libélulas que van por el rufillo en el mundo del zapato. Si no haces, mira, podemos poner las libélulas alrededor y tenemos que pensarlo. ¿Cómo hacer que vayan? Para el desfile, que vais a hacer en conjunto. En conjunto, que vayan las libélulas por ahí dando vueltas alrededor del zapato. Hay movimiento. Que si no vaya andando, la libélula vaya. Pero, o sea, hay que hacer nada. O sea, esa es la diferencia. Entonces, al final, les parece barato, como les daría cómodo. Igual. O la otra igual que la nuestra, porque, o sea, es que una sandalia de una tira es una sandalia de una tira. Sea en glitter, sea en charro negro, sea en tal. Es una sandalia de una tira. No tiene. La nuestra es la misma, más cómoda y la mitad de precio. Siendo que son zapatos de 300, pero que otras son zapatos de 580 para arriba. Entonces, al final, lo nos agradece mucho más porque. Claro, es que lo está pisando. Es una sensación de agradecimiento. O sea, uno cuando se pone unas perlas buenas en la propia caída del cuello, nota que son buenas, cuando las pone de plástico, con horror, pero no te condiciona tanto. Sí. Al caminar o al mover, o sea, que si, no, que si te condicionase a la hora de mover el cuello, pues te condicionaría. Entonces, al final, nuestra mayor ventaja es que la experiencia de comodidad pues no se puede rebatir. Si sí, es que está con una novia, un zapato, como de mosqueta, si no está con una mosqueta, pues se nos acostumbra, pero nada, porque es un poco más bonito. Pero que para estar cerquita, pues es nuestro teatro. Totalmente. Es que las tenemos más de la Yola, que se realiza, ¿sabes? Entonces es muy importante ese punto de comodidad, que es un buen jugador. Lo que dices tú de la variedad, yo que es antes de su trabajo con mi fan, tenéis para todo tipo de persona, alta, delgada, bajita, o sea, de cualquier nacionalidad, que sea todo el tipo de diseño. Sí, nos gustó, cuando, o sea, Minerva, desfiló Minerva Piquero, que es una señora de los que son mayores, contemporánea de nuestro mundo televisivo, que tiene al menos 54 años, su madre tiene 76 y su hija tiene 22. Y las se llaman zapatos, obviamente, nuestros. Y su madre es el tercero ya que le hacemos, lo hemos ido aquí bajando, ahora está en la cuenta de 6 centímetros. Los quiera llevar, pero que pueda llevar, o sea, la que pueda llevar un zapato, pero vale, tiene un azul clay súper potente, para que quería que rompiese con el negro, está entre rojo y el azul, pero claro, el hacerlo a su forma, la señora llegó caminando con unas bambas y bastón. Y salió sin bastón. Y el desfile, ¿no es verdad? Y con un bastón. Y de repente, con esos zapatos, el tapón de 6 y la señora. Estaba feliz. Ya el estilo. A veces es un poco brujo. Entonces, no pasa. Los zapatos son un poco de magia, seguro que es. Además, sí. Maravilloso, porque tenías que verla por el pasillo de la pobre con el bastón. Yo me sorprendió muchísimo cuando dije, wow, ha salido de mi bastón. Claro, sí. Además, se compró el bastón con el mando azul y dije, pues tengo que salir con el bastón que me ha comprado los zapatos. Pues si puedo salir, con bastón, con pies, nada más. O sea, pero yo cuando la vi salir,
y un momento atrás estaba sola. Fue la de la linda que generó. No, esto también lo quiero decir. Ellas estaban mencionadas y fue una experiencia para ellas. Para las tres tiene la ciudad, de hecho, o sea, la María de Ángela, que vivió en México hasta los 40, fue maniquí en sus momentos, era de verdad y guapísima, maniquí de las de costura, de desfilar, moviéndose en un espacio mínimo como este, buscando los vestidos. Minerva tiene experiencia televisiva, obviamente, y su hija sí que se ha hecho bastantes. Nunca había desfilado, pero sí que ha hecho mucha, se ha sido portada de bajo de la fashion, de alta costura, se ha hecho cosas para el mundo de la publicidad. Pero claro, nunca habían desfilado ninguna de las tres por separado y de tres juntas. Entonces, la verdad que para ellas fue una experiencia bestial en desfilar en este marco. Me parece que es muy fallar que me acoja a tiempo, que fue una práctica. Los ciudadanos, gracias a los tres por acompañarnos hoy, por haber estado ayer presentando vuestras colecciones. Esperamos este desfile en conjunto con Movimiento y esas cosas. Y no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Susana. Ya me está llamando a mí. Más que una pregunta, es un pequeño comentario. Yo no sé si estuve en Marina García ayer, yo no sé si estaba hecho a propósito o no, y quería preguntar, porque yo tuve la sensación que algo dije después del desfile, que a mí me sorprendió súper gratamente, porque me parece muy difícil poner la joya en una pasarela, y lo hicisteis con más bien, con un 20. Pero hay un factor dentro del desfile que me sorprendió muchísimo, que creo que lo hemos visto solamente en dos ediciones de Atelier Couture, y es que se presenten propuestas. Yo lo entendí así, por ejemplo, si me equivoco, a raíz de propuestas para mujer y para hombre. Y yo de repente, por el perfil de hombre, por cómo él lo lució, por cómo él defendió esas propuestas, para mí eran propuestas genderless, eran propuestas sin género, absolutamente. Y eso me pareció tan moderno, me pareció un valor adicional a la colección, porque creo que es un paso más que decir. Empezar a vincular la artesanía contemporánea, los makers españoles, con las tendencias internacionales, donde ya atrás en el mundo, ya no solamente en el mundo gay, sino en el mundo, que hay un mundo ahí de gente que se siente sin género, que se siente sin género, que se siente así, y que puede ser bellísimo, pero que se siente de otra manera, y es una joya que también puede llevar a una mujer. Entonces, esa parte me pareció incluso... Eso es una idea de la española, de las raíces árabes, de las raíces hebreas, es decir, que en la vestimenta que ha habitado en esta península, que ha habido muchas otras culturas, hemos sido una civilización de mucha falda masculina. Y obviamente, incluso el tema de la música, el flamenco, o sea, cuando un corte sale con falda, no es que sale de cuidado solo, hay una tradición enorme de que los hombres a la hora de bailar o a la hora de utilizar el mantón, puede ser para bailar, pero que ya solo o das vuelo con algo. Sí, no. Pero que podía ser una propuesta masculina, muy masculina. Sí, no. Y sin embargo, no, era una propuesta masculina. Mucho más integradora, ¿no? Era arriesgada pero en principio, ¿no? Podríamos aportar a quien quisiésemos. Porque siempre viene esta idea, ¿no? Digo, ¿por qué no desfilar estas joyas? No, no eran joyas para mí, muchísimo menos.
era una propuesta que lo mismo puede llevar un hombre que puede llevar una mujer. De hecho, de las velas que Rodri desvió ayer, yo hay un anillo que me quiero quedar para mí, que me parece maravilloso. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Que estamos en un momento que ya nos tocaba de libertad. Por eso se dio la ganada. Era una propuesta sin género. Sí, totalmente. Estaba guapísima. Sí, guapísima. Porque es que él es, además, brutal. Pero es que todo lo que lucía lo volvía a llevar a mujer. Esta era la idea, romper un poquito esquemas, ¿no? Tanta novia que está muy bien, pero ¿qué pasa con mi novio? ¿Y qué pasa con las parejas que se casan? Si no sienten ni que son ni novio ni novia, ¿por qué no? ¿Por qué no le damos protagonismo? ¿Por qué no le damos visibilidad? ¿Y por qué no le damos fotos? Me parece que están muy ricos. Me parece un niño muy bonito. Y luego ya siguiendo la misma línea y aprovecho. Y le quiero preguntar a José, ¿qué es hacer un hombre? No, así nosotros la respuesta es no y es otra pregunta. Hombre con tacón, sí. No. ¿Solo la cartera? No, hacemos para que nos, o sea, Supreme Deluxe, la presentadora de Drag Race España, que es amiga, su clienta, cuando era más, tan conocida como ahora, es que muchos tapas, se han hecho zapatos para hombre, pero siempre de tacón. Alguna vez hemos hecho una mule, pero con tacón, pero la misma forma de mujer sirve, pero una cosa puntual, pero sabes que es una fabricación totalmente distinta, es que no sabría, es como si una diseñadora podrías hacer chaqués, para poder pues se pone y lo saca, si le pone una prueba de masas de la costura, pues lo saca. Pero no es su, o sea, no es su seña, no lo haría bien. Porque es que las formas son otras, es una línea de negocio y de trabajo totalmente distinta. No podríamos. Pero aquí llamamos a la diversidad y los hombres pueden llevar tacón. ¿Bajito, alto? No, claro, no, ya no es así. A ver. Y llegará a claro, no sé, que hemos hecho en nuestra propia horma de mujer, en nuestra horma de más, en una edad ancha que haga falta, hemos hecho zapatos para hombre. No es la horma de zapato de hombre, sino la horma de zapato de mujer, con adaptación y que al final, pues se ejecutan los zapatos se pueden poner cualquiera. Pero no son zapatos, tío, como, o sea, no son bocasín de cordón, ni, sí. O sea, no lo sabríamos hacer ni en nuestra línea. Y además no nos representaría, no lo podemos hacer nunca. Lo único que creo que con las joyas es la apuesta. Yo nunca llevo nada, pero a mi marido le fascina. Tenemos a Andrés Gallardo en el barrio, que hace joyas de unisex y que se tiene que cumplir el carna pequeña que iba a ser la mano, pero después tengo el cuello, que es más moreno. Jamás pensé con collar de perrita pequeña que la hace bien, que la hace tan bien en un hombre. Sí, no. Hay que saberlo llevar. A mí me puedes decir, pero es que yo no sé llevar, yo ni el anillo de casado ni el reloj, no puedo llevar nada. Pero en cambio, mi Pedro se pondría anillos toda la mano. Pero llevaría anillos en toda la mano. Y ya, yo creo que hay que darle de su personalidad. Yo no podría llevar ninguno. Tengo que imponer cosas, todo lo contrario. O sea, cuando has dicho que si además de analizar la fisonomía, miras hacia adentro y ella te cuenta y no se trata de imponer. ¿No? O sea, si eres aplicarla, pues eres aplicarla. No, por no, morena que seas. No. Pues muchísimas gracias. Gracias.